nacer en mi regazo, te vi crecer entre mis brazos. Soy la mujer más orgullosa, niña mía, niña hermosa. Eres un dulce pensamiento, el más profundo sentimiento, el fruto del amor sincero. Eres lo que yo más quiero. Duerme, yo te arrullo. Es tiempo de soñar. Eres mi gran orgullo y siempre te debo amar. También, después de su resurrección, confiere la misión de bautizar a sus apóstoles. Y con su Pascua, Cristo hizo posible el bautismo para todos los hombres. La sangre y el agua que brotaron de su costado traspasado son figuras del bautismo y de la Eucaristía. Y desde el día de Pentecostés, la Iglesia ha administrado el bautismo siguiendo los pasos de Cristo. En ese día San Pedro hace un llamado a convertirse y a bautizarse para obtener el perdón de los pecados. El Concilio de Trento también declara como dogma de fe que la materia del bautismo es únicamente y simplemente el agua natural. Y se puede llevar, como les comentaba ahorita, por infusión, es decir, poniendo el agua bendita sobre la cabeza, o por inmersión, sumergiendo completamente en el agua al bautizado. Y diciendo la fórmula, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la celebración empieza con la señal de la cruz. Fíjense, hermanos, cómo hemos desvirtuado todos nosotros a veces la señal de la cruz. A veces no nos hemos preocupado por qué es lo que significa. De hecho, a veces hacemos, cuando pasamos por una iglesia de perdidos así, o hacemos cualquier cosa, pero menos la señal de la cruz, los tres dedos juntos, y lo que es el pulgar y el dedo índice, haciendo también el travesaño. ¿Cuál es el significado de la señal de la cruz? Fíjense, es la señal de mi fe. ¿Quién soy yo y lo que creo? La señal de la cruz es el resumen del credo. Es la señal de mi agradecimiento a Dios. Tengo que hacer con amor y emoción este gesto que me recuerda que Jesús ha muerto por mí. Es la señal de intención de obrar, no para la tierra, sino para el cielo. Al hacerla y pronunciando estas misteriosas palabras, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, me comprometo a obrar. En el nombre del Padre, porque me ha creado. En el nombre del Hijo, que me ha redimido. En el nombre del Espíritu Santo, que me santifica. En una palabra, hermanos, a actuar como Hijo de Dios. Este signo es señal de la consagración de toda mi persona. Al tocar mi frente, hermanos, ofrezco a Dios todos mis pensamientos. Al tocar mi pecho, consagro a Dios todos los sentimientos de mi corazón. Al tocar mi hombro izquierdo, le entrego todas mis penas y preocupaciones. Y al tocar mi hombro derecho, le consagro mis acciones. La señal de la cruz es en sí misma fuente de grandes gracias. Debemos considerarla como la mejor preparación a la oración. Pero ya es en sí misma una oración y de las más impresionantes. Es una bendición, cuanto más ser bendecida por el mismo Dios. Señor, concédenos la gracia de hacer nuestra señal de la cruz un heme aquí, motivador para la oración, para la acción, para mi día entero, así como una poderosa llamada
de las bendiciones del cielo sobre cada uno de ustedes con sus niños. Les pregunto, ¿qué piden a la iglesia de Dios para sus hijos? Y la segunda pregunta es únicamente para los papás, es fuertemente también, si nos damos cuenta. Ustedes, papás, que piden el bautismo para sus hijos, deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlos en la fe, para que, guardando los mandamientos divinos, amen a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. ¿Se dan ustedes cuenta de la obligación que contraen? ¿Se fijan, hermanos? La participación está sí, nos damos cuenta. Y la pregunta para los padrinos, sí, estamos dispuestos. Y ustedes, padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a los padres de estos niños a cumplir con esta obligación? Sí, estamos dispuestos. Y conmigo, la comunidad cristiana los recibe a ustedes con gran alegría. En nombre de ella, yo los marco con la señal de la cruz. Y ustedes, papás y padrinos, hagan en la frente de los niños la señal de la cruz. Atentos a la palabra de Dios. Cuando yo les diga, el Señor esté con ustedes, me dicen, y con tu espíritu. Cuando les diga, el Santo Evangelio según San Mateo es, gloria a ti, Señor. Y cuando termine el Evangelio es, gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. De verdad, ¿cómo nos da pena hablar de Dios? Me quedo admirado del silencio, del indiferentismo, se dice, de la indiferencia. En aquel tiempo, Jesús se acercó a sus 11 discípulos y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñamos a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a traducirlo, enseñar a estos hijos, a estos bautizados que hoy traen a bautizar. Pero ¿cuál es la enseñanza como papá y como padrino que le puedo dar yo? Primero, hermanos, el tomar al niño o a la niña y irle poco a poquito balbuceándole el Padre Nuestro. Dedicarle tiempo al niño, a la niña, ahí en la paz de mi hogar, y decirle, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Oraciones cortitas que el niño vaya aprendiendo. El Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, así, pero frases cortitas, créanme que estos niños ahorita aprenden más que nosotros. Esa hermosa profesión de fe que decimos en la misa los domingos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Ese hermoso canto de gloria, el alabar a Dios el día del Señor. Esa postración cuando está el sacerdote en la consagración, casi para hablar de la fe del niño y de la niña. Oye, ¿qué vamos a hacer con estos niños? Vamos a hacer un proyecto de vida de fe. Y un proyecto puede traer estas tres cosas, si gustan, las pueden tomar en cuenta. Por ejemplo, el proyecto de fe puede incluir el venir a la misa los domingos. El proyecto de fe puede incluir dejarle tiempo a la Sagrada Escritura en las 24 horas que Dios me da. Ahí dejarle un tiempo para irme yo alimentando con el papá y luego alimentar al niño o a la niña. Y el proyecto de fe puede incluir también el testimonio de vida cristiana. Que el niño o la niña crezca en un ambiente de paz y de armonía en mi casa, en mi hogar. Que no crezca en medio de gritos, que no crezca en medio de tantas cosas que sean en el matrimonio y en lugar de que la niña se vaya formando, la vamos traumando. Al grado de decir, ya no quiero estar aquí en esta casa cuando esté
para que por el bautismo, que de modo tan admirable nos hace participar del misterio de tu muerte y resurrección, des nueva vida a estos niños y nos incorpore a su Santa Iglesia, oremos. Que por el bautismo y la continuación nos haga discípulos fieles y testigos de tu evangelio, oremos. Que después de una vida santa nos lleves a gozar de tu presencia, oremos. Que conserve siempre en tu amor a sus familias, oremos. Que renueves a nosotros la gracia del bautismo, oremos. Voy a hacer la oración que les comenté ahorita, de exorcismo y hecho para bautismar. Y acabando la oración, ahorita les explicamos cómo van a pasar al centro del pasillo para no ungirlos. Y que sea muy rápido para que el niño ya no se desespere tanto. Dios Todopoderoso y Eterno, que envías a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal. Y una vez arrancado de las tinieblas, nos llevará al reino admirable de tu luz. Te pedimos que en estos niños libres ya del pecado original habite el Espíritu Santo y sean así templo de tu majestad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Para que el poder de Cristo Salvador nos fortalezca, nos ungimos con este óleo de salvación. En el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Se sientan, hermanos, y si ponemos atención, ahorita lo hacemos rápido. Bendito seas por siempre, Señor, que por el agua y el Espíritu Santo unes en un solo pueblo a todos los que son bautizados en el Dios Jesucristo, oremos. Bendito seas por siempre, que nos hace libres por el Espíritu de tu amor, que infundes en nuestros corazones para que gocemos de paz, oremos. Bendito seas por siempre, que eliges a los bautizados para que anuncien alegremente el Evangelio de Cristo en todas las naciones, oremos. Bendito seas por siempre, Señor. Digna que ahora bendecir esta agua con la cual van a ser bautizados tus hijos e hijas, a quienes has llamado al baño que da la nueva vida en la fe en la Iglesia, para que posean la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a ponerse, me contestan fuertemente, sí renuncio. ¿Renuncian ustedes a Satanás? Sí renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí renuncio. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí renuncio. Ahora levantamos nuestra mano derecha en señal de compromiso ante Dios. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? Sí renuncio. Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Sí. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí. Ahora repitan conmigo o después de mí. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. ¿Qué nos gloriamos de profesar? En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Silbo apacible y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí.
los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infiel, se aleja el mal. Siento un ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora que Dios te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí. Sí, vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo cambió. Queridos hermanos, ya si ustedes transformados en unas nuevas criaturas y se han revestido de Cristo, que esa vestidura blanca sea para ustedes el símbolo de su nueva dignidad de cristianos, con la ayuda, consejos y ejemplos de sus familiares, consérvela sin mancha hasta la vida eterna. Amén. Reciban la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía el grado de esta luz, a fin de que estos niños que han sido iluminados por Cristo caminen siempre como hijos de la luz y, perseverando en la fe, puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga al final de los tiempos. Voy a hacer un signo que cuando son pocos niños hago casualmente una cruz en el oído y una cruz en la boquita. Cuando son muchos como ahorita, estaré tocando simbólicamente los oídos y la boquita con la oración que pueden hacer. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, les conceda un tiempo, escuchar su palabra y profesar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Amén. Los que han sido bautizados en el Cristo, del Cristo se han revestido. Aleluya, aleluya. Hermanos, estos niños y niñas que han nacido por el bautismo, de que ya se llama y son hijos de Dios, recibirán tus hermanos, con el Señor, nos enseñó a orar. Vamos a decir todos juntos el Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Vamos también a consagrarle a nuestros bautizados a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a apagar nuestra vela, hermanos, y nos sentamos. Jesucristo nuestro Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. En la alegría del Señor podemos irnos en paz. Te vi nacer en mi regazo, te vi crecer entre mis brazos, soy la mujer más orgullosa, niña mía. Niña hermosa, eres un dulce pensamiento, el más profundo sentimiento, el fruto del amor sincero, eres lo que yo más quiero.
duerme, yo te arrullo. Es tiempo de soñar. Eres mi gran orgullo y siempre te he de amar, niña mía. En mi regazo te vi crecer entre mis brazos. Soy la mujer más orgullosa, niña mía, niña hermosa. Duérmeme, yo te arrullo. Es tiempo de yeah.
Thank you.
Thank you.
casa la compro sin fortuna. Esta casa la compro con amor, pa' que jueguen mis hijos con la luna, pa' que jueguen mis hijos con el sol. Yo les quiero dejar lo que no tuve, yo los quiero mirar poco a poco crecer. Thank you.
Thank you.
Thank you.
para cobrar el dinero. Por la ventana caballo. Thank you.
Vestida de blanco armiño,
recordaré que soñaba con que al nacer fuera un niño. Por eso rezo y le pido al Señor del gran poder que el hombre que se la lleve la sepa siempre querer. Es mi niña bonita, con tu carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día más preciosa. Es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuánto la llevo a querer. Mi niña bonita, ay, mi niña bonita.